Hola, soy Sofi Sartora, soy artista plástica marplatense. Nací en esta ciudad, la cual amo, y crecí en una casa taller. Una casa en donde los pinceles y la pintura eran parte de la vida cotidiana, así como la que tengo yo ahora. Mi madre, artista plástica marplatense también, María Sartora, me dio todo, me enseñó todo y la pintura me hace muy feliz. Dentro de mi infancia, en esta casa-taller, en la cual se abrían los cajones y salían obras de arte permanentemente, es la que crezco, ¿no? Es impregnada de todo el color y de la naturaleza y lo que reflejo en mi obra, ¿no? Que son los ciclos vitales de la vida, la naturaleza y el color. Sobre todo, expresar muchísimo con el color. Cursé mucho de la carrera de diseño industrial en textil. Eso me enriqueció muchísimo. Fueron años divinos que llevo en mi corazón, dorados. Y después retomo la pintura ya en otra etapa de mi vida como madre de tres niños que tengo. Retomo la pintura en el taller de Emilia Marcón, que realmente fue una gran inspiradora en lo que fue esta etapa de taller, todas mujeres. Hermosa, hermosa experiencia. Fue una de las que puso la semilla de la pintura nuevamente en mi vida. Me gusta por lo general trabajar en plano sobre la mesa de casa, la que comemos todos los días. Así que se ensambla y se arma y se desarma acorde a lo que estemos haciendo en el momento. Muchas veces comemos entre pinturas, lo admito. Y mi forma de trabajar, como siempre, soy bastante rápida, ¿no? Es como que las composiciones las suelo armar muy libremente y me considero de manera rápida, ¿no? Es como que no le doy muchas vueltas al asunto. Comencé a pintar en esta cuarentena de una manera súper distinta. Fue un crecimiento muy grande, porque realmente es como el momento de introspección que necesitaba para ese momento en lo que uno gesta una nueva experiencia de seguir pintando, de seguir armando. Me gusta no solo intervenir un lienzo, ¿no? El lienzo blanco como que siempre me emociona, pero soy de agarrar lo que tengo, ¿no? Y en esta mentalidad de Argento, como digo yo, de tratar de reciclar y de tratar de sacar de donde uno no tiene. Porque, por ejemplo, en la cuarentena me encontré que no tenía pintura, que no tenía pinceles, que no tenía lienzo, que no tenía. Fui como recreando diferentes escenarios en mi propia casa y eso fue realmente increíble. Fue una experiencia que rescato de esta cuarentena, ¿no? Haberlo hecho. Es así como, no sé, las paredes de casa, una puerta, la ropa, los zapatos, todos fueron como cobrando diferentes matices y colores, ¿no? Que sobre todo trabajo mucho con el color. Bueno, también me gustó mucho ir desde lo más chiquito a hacer mini formatos. Estuve trabajando en cosas muy pequeñas
como así el maxi tamaño del mural, ¿no? Es como que nunca había experimentado con eso y me encantó. Conocí llevar una obra al tamaño maxi es imponente, fue una experiencia lindísima. Y bueno, y también llevarlo a objetos de la vida cotidiana. Esta situación de llevar el pedacito de arte a un elemento tan nuestro como un mate, hacer pedacitos de obritas de arte en mates, a eso me llevó a un nuevo estadio, ¿no? Me encontré con una casa taller como la que tenía de chica, con los tres chicos, los dos perros, el gato, mi pareja que documentaba todo con su cámara, y llevar el arte a cosas de la vida cotidiana para que llegue a más gente. Eso me gustó mucho también, que es a lo que me estoy dedicando ahora. Y intervine artísticamente barbijos, que creo que tienen que ver con... los ojos hablan ahora a través nuestro, ¿no? Pero para no callarnos y no taparnos la boca con un cubreboca, tienen que hablar en sí mismos. Y gracias a Álvarez Ferraudo también estoy haciendo una intervención de barbijos muy divertida. Expuse muchísimas veces y en mi historia personal el auditorium tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la magia de mi primer muestra individual, la cual tuve todo un verano en la sala del auditorium del puerto. Fue también llena de un florecimiento personal muy grande y es como la muestra ícono para mí, por eso el auditorium es tan importante. Y bueno, es la magia del teatro, de esperar ver una obra nueva, de esperar ver una exposición nueva. Yo crezco en las bambalinas de exposiciones, en recorrer la ciudad entera visitando exposiciones, ¿no? Recuerdo las de mi mamá cuando hacía en la Casa de Madera. Fueron momentos que también marcaron mucho mi impronta en la pintura.